un consumo que baja cada vez más, una producción que se desploma, una recesión fuerte, la gente que no llega a fin de mes, una inflación que también baja. Distintos temas para hablar con Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un placer. Bueno, empezaba hablando de un poco estas cuestiones de la recesión, pero para comenzar hablando de temas más coyunturales del día a día, digamos, de lo que está pasando en estas últimas horas, un salto importante del dólar blue. ¿Esto vos cómo lo ves? Porque está preocupando a mucha gente. ¿Puede ser una consecuencia de las medidas o de los anuncios que tomaron o que hicieron Caputo con Bausili el viernes? Mirá, yo lo veo más que nada como el agotamiento de la primera etapa del plan de Milei y Caputo, que claramente no funcionó. Es algo que se empieza a ver desde aproximadamente fines de mayo. Este fenómeno no es nuevo. La escalada que empieza a tomar los dólares financieros arranca en mayo y creo que finaliza con un junio muy malo, porque en junio, que es un mes, como ustedes conocen, de mucha actividad agropecuaria, de liquidación de exportaciones, es decir, es un mes que habitualmente el Banco Central acumula muchas reservas, terminó en negativo. El Banco Central perdió reservas en el mes de junio, y esto obviamente acentúa las dudas que tienen diferentes actores del mercado respecto a la continuidad del plan económico. Es decir, yo creo que este es un plan económico que arranca, digamos, con la idea de un fuerte ajuste fiscal y que eso iba a ordenar todo, con la idea aparte de que esto iba a llevar tiempo, pero sin embargo en el mes de abril, cuando muchos esperábamos algunas correcciones, que el gobierno devalúe o que acelere la pauta de lo que se llama el crawling peg, ¿viste que todos los meses el aumento del dólar mensual, sí. Muchos esperaban que aumentara esa pauta de evaluación, y en ese momento aparece Milei y Caputo diciendo: ya está, tenemos todo resuelto, la inflación colapsó. ¿Te acordás de ese episodio fallido con el Jumbo Bot diciendo que se estaba desplomando la inflación? Entonces ellos tenían la expectativa de que rápidamente íbamos a ir a una economía con 2% de inflación por mes, con 2% de devaluación y 2% de tasa de interés. Bueno, eso no funcionó así. Se esperaba justamente un ingreso muy fuerte de divisas por las liquidaciones del campo, por un lado, y por otro lado, por ingresos del Fondo Monetario, de fondos privados. Nada de esto ocurrió. Entonces lo que tenemos hoy es un plan económico que es inconsistente, que tiene muchos problemas, que muestra que el ajuste fiscal no resuelve nada, que por supuesto hay que hacer cosas en materia fiscal, pero que no es que ahí está la llave de todos los problemas de la Argentina. Así que bueno, creo que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Y lo del viernes pasado era una instancia donde creo que muchos esperaban un anuncio importante, algún cambio de política económica. Lejos de eso, fue un anuncio muy parcial, técnico, sin mucho impacto. O sí, ¿no? Porque vos fijate, por una parte, el gobierno dice ahora vamos a necesitar, en realidad, más ajuste fiscal. Porque por un lado, esto que anunciaron el viernes, que es que la deuda del Banco Central pasa al Tesoro, implica pagar más intereses, con lo cual aumentar el gasto. Y por otro lado, vimos que la recaudación de junio cayó un 14% en términos reales. Es decir, que es un Estado que recauda menos y ahora va a tener que gastar más en intereses. Conclusión, esto es más ajuste fiscal, más recesión. Es decir, claramente el plan económico, que creo que nunca fue algo bien planteado, creo que hoy además muestra un alto grado de inconsistencia. Claro, evidentemente van a tener que, según el plan del gobierno, hacer algún ajuste, pero hay margen para hacer un mayor ajuste. También esto lo ato a la aprobación del impuesto a las ganancias, ¿no? Que eso calculo que van a intentar que le ingresen, que le ingrese dinero por ahí. ¿Hay margen para ajustar un poco más? ¿Cómo, y qué consecuencias puede traer eso, ¿no? A ver, el gobierno dijo que lo que se incremente de impuesto a las ganancias lo va a compensar con una reducción del impuesto país. Sí, claro, también. Entonces, es el único impuesto
que aumenta la recaudación. Atención con esto. Entonces, uno dice, bueno, si la situación fiscal se está complicando y para el gobierno todo pasa por ahí, atención que esto finalmente no termine siendo un engañapichanga donde finalmente decidan no avanzar con esa reducción de impuesto país. Pero lo que digo es que, a ver, este es un escenario que es malo por todas partes, porque Milei lo que vendió fue, miren, vamos a tener que hacer un ajuste, porque tenemos que evitar una hiperinflación, inventó unos números, nunca estuvimos con esos niveles de 15.000% de inflación anual, eso es un invento. Pero sí hay una situación delicada, esto no se puede negar. Ahora, después de decir esto, Milei dice, miren, vamos a tener que sacrificarnos, va a ser un tiempo de ajuste, pero después vamos a ver los resultados con una recuperación económica. Hoy lo que estamos viendo son los efectos del ajuste, que además, decía Milei, van a caer sobre la casta, solamente sobre la casta, no sobre el pueblo argentino. El ajuste fue todo bien focalizado en los jubilados, en los empleados públicos, en la obra pública, que en definitiva es fuentes de trabajo que se pierden, en las provincias, con lo cual, digo, la verdad que Milei mintió, el ajuste le pega a las personas menos favorecidas de la sociedad, y además no arregla nada. Si vos me decís, bueno, ¿sabés qué? Que es lo que un poco la gente tiene expectativa, o algunos todavía siguen confiando y eso hay que respetarlo, dicen, bueno, yo sé que este es un ajuste necesario, me sacrifico porque sé que dentro de unos meses voy a estar mejor. La realidad es que nada indica que eso sea así, que lo que vemos es un ajuste que en definitiva es sacrificio a cambio de nada. También este ajuste, esta recesión, ha provocado una baja de la inflación. Ahora con el aumento del dólar blue, ¿puede llegar a pegar un salto la inflación? Si bien Caputo el otro día dijo que el dólar blue era un mercado marginal que movía entre 5 y 10 millones de dólares en el país, ¿puede llegar a haber un salto? Porque en ese caso es como que ya el tiempo de gracia se le va agotando al gobierno. Yo creo que sí. A ver, en general la experiencia nos muestra que los saltos del blue no se manifiestan linealmente en los precios. Es decir, en general hay momentos donde el blue puede estar estable y sigue habiendo inflación, y también momentos donde el blue pega saltos y la inflación se dispara. Me parece que tiene que ver más que nada con la expectativa de devaluación futura. Es decir, ya estamos hablando de una brecha que hace unos meses era casi insignificante, de un 10%, el gobierno parecía que había controlado el tema, hoy hablamos de una brecha ya mayor al 50%. Con esto, muchos empiezan a decir, no va a poder sostener el gobierno este tipo de cambio, porque además, lo que está claro es que se está apreciando, que el efecto de la devaluación de diciembre está próximo a verse completamente agotado. Entonces, en ese sentido, es muy probable que algunos formadores de precios empiecen a anticiparse a ese posible desplazamiento del tipo de cambio. Y yendo más a lo macro, el presidente en su campaña nunca nombró, creo, la palabra producción, desarrollo, que es lo que vos hacías en el gobierno anterior. ¿Cómo se puede sostener un plan sin ningún tipo de políticas para la producción? No, este es el punto sin duda más débil, más impactantemente flojo que tiene todo el planteo en general de los liberales o libertarios, ¿no? Porque ellos plantean que hay que dejar absolutamente liberadas las fuerzas del mercado y que ese va a ser el camino que conduzca a asignar de la mejor manera posible los recursos, las inversiones, y eso va a promover el crecimiento y el desarrollo. La realidad es que las mejores experiencias internacionales lo que han mostrado históricamente es que el camino al desarrollo es la combinación entre buenas políticas macroeconómicas, de ordenamiento, de estabilidad económica en general, y buenos programas de apoyo, de estímulo a lo productivo. No es ni que el mercado resuelve todo, ni que el Estado resuelve todo. Creo que acá está el gran problema que tenemos aquí en Argentina, que nos ha costado encontrar ese mix adecuado, y creo que Javier Milei es la expresión más extrema de una de esas vertientes, una vertiente, yo la llamaría cuasi religiosa, talibán, de fundamentalista de mercado, que creo que ha fracasado en casi todos los países del mundo. Milei, cuando dice
que los países desarrollados son aquellos donde hay más libertad económica, en realidad está omitiendo cómo se ha dado el proceso de la historia. En general, los países más avanzados han tenido primero políticas muy fuertes de desarrollo, incluso políticas proteccionistas, y una vez que se han desarrollado, una vez que han podido avanzar, que han subido en esa escalera del desarrollo, ahí empiezan a liberalizarse. Entonces, es cierto, hay más desarrollo en los países con libertad económica, pero la causalidad es que el desarrollo lleva a la libertad económica, no la libertad económica al desarrollo. Y además hay que tener en cuenta que en este mundo que estamos viviendo, donde hay tensiones geopolíticas, estados que pugnan por diferentes mercados y políticas industriales muy activas, lo menos que vemos hoy en Estados Unidos, en Europa, ni hablar en China, es libertad económica, es otra cosa, es una política muy pragmática donde el Estado promueve la inversión y trabaja fuertemente con el sector privado. Y algo de lo que se habló mucho también vinculado a esto es la aprobación de la ley bases y con ella del RIGI. Que bueno, te he escuchado analizándolo y bueno, creo que con algunos puntos a favor y algunos en contra. ¿Cómo lo evaluás teniendo en cuenta que se modificó muchísimo de lo que era el proyecto original a lo que finalmente se aprobó? Y que bueno, ahora es diferente, pero bueno, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Mira, la ley bases sí cambió muchísimo. Si uno mira la versión original y lo que quedó, bueno, la verdad que hubo un montón de recortes, adelgazó objetivamente esa ley bases. El RIGI no tuvo tantos cambios, lamentablemente. Creo que esta ha sido una falencia importante. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que el RIGI, empiezo por el comienzo de esto, ¿no? Yo creo que Argentina necesita un régimen de grandes inversiones porque lamentablemente la volatilidad macroeconómica, los cambios de reglas de juego son una traba para que se pueda desplegar inversiones grandes que el país necesita, sobre todo en energía y en minería, y también en otros sectores, pero sobre todo en esos dos que requieren inversiones de muy elevados volúmenes. El problema es que aquí, con esa excusa, el gobierno presentó un proyecto que es totalmente desmesurado en los beneficios que da, que otorga beneficios que ningún inversor internacional solicitó, tales Sí. como la libre disponibilidad del 100% de las divisas. Eso, obviamente un inversor necesita tener acceso a divisas para pagar sus deudas, para pagar los dividendos. Eso no es el 100% de las divisas de exportación, digo, para dar un ejemplo. En segundo lugar, creo que hay un problema muy grande con la falta de mirada estratégica respecto al desarrollo de proveedores. Es decir, yo como ministro impulsé muchísimo que se puedan desarrollar cadenas productivas de energía y minería, pero sobre todo porque yo las veo como una palanca para el desarrollo. Así como en la provincia de Santa Fe, gracias al desarrollo agropecuario y al desarrollo industrial, hay toda una cadena de maquinaria agrícola, de insumos agropecuarios que le dan una densidad al tejido productivo, y uno se va a las parejas y ve ahí una ciudad que cuando esas empresas están bien, está pujante. Bueno, algo parecido aspiramos respecto a la minería y el petróleo y el gas, que pueda haber toda una cadena de proveedores, de fabricantes de insumos, de tecnología, maquinaria, ingeniería, que en todo caso hagan que ese recurso natural sea una palanca para el desarrollo. ¿Me explico? Esa es la diferencia fundamental. Todo esto en el RIGI está ausente. Hubo una mejora en la versión del Senado, el gobierno accedió a hacer un cambio. Para mí es un cambio muy pobre. Claro, es un 20% de producción nacional de Lo que proveedores. pasa es que está escrito de una manera muy ambigua, habla de 20% de la inversión, con lo cual, según cómo se evalúe, eso puede significar 20% de las compras que haga la empresa minera o petrolera, lo cual, digamos, no está mal, no es mucho, pero tampoco es desdeñable, o puede significar el 4% de las compras anuales, porque tengamos en cuenta que la inversión se hace en los primeros 4 años y después tenemos 20 años, lo cual es probable que sea poco lo que se les exija. La verdad que en ese sentido quedó claro lo que vos decís al principio, ¿no? Que este gobierno de Milei la producción no le interesa, no tiene una mirada sobre el desarrollo productivo, y esto me parece que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que lo plantearon muy bien, la verdad que fue muy interesante
toda la movida que hicieron los industriales santafesinos. Hubo muchos industriales de Santa Fe que se movilizaron hacia Buenos Aires, que estuvieron en el Senado explicando los problemas que tenía el RIG y con mucha claridad. Creo que fueron parcialmente escuchados, lamentablemente, pero creo que ahí está uno de los temas, ¿no? Y el último tema que te mencionaba sobre el RIGI es que también se incorpora una reducción de impuestos que nadie pidió. Hay una reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35 al 25%, y te lo quiero decir con toda franqueza, porque yo he conversado con los, cuando fui ministro, con los diferentes inversores en minería y petróleo, por citar dos ejemplos, y sí, todos necesitaban asegurarse un porcentaje de libre disponibilidad, no, de divisas, no el 100%. Estaban bien con el 50, con el 30 incluso. Ahora nadie dijo, no, no, si no baja el impuesto a las ganancias, yo no invierto. Con lo cual el gobierno les dio, a cambio de nada, un regalo de 10 puntos de impuesto que la verdad que me parece totalmente innecesario. Sí, digamos, parece una actitud desesperada para que entren dólares, pero tampoco va a garantizar tanto ingreso. Bueno, ahora se determinó que se subió el porcentaje de liquidación de dólares, que eso no estaba tampoco previsto en el proyecto original, pero bueno, puede venir por ahí un intento de que ingresen dólares de alguna manera al país. Lo que pasa es que me parece que está mal planteado, porque primero, la manera de asegurarse que entren dólares es que se desarrolle la cadena productiva. Si vos le das la opción al inversor internacional que compre todo afuera, bueno, eso reduce la cantidad de dólares que tiene que liquidar en el mercado doméstico. Si vos le exigís y le das condiciones para que compre en el país maquinaria, servicios, eso de alguna manera lo obliga a liquidar dólares acá para pagar esos servicios y esos productos que compra. Entonces, ya desde ahí hay una mirada equivocada, de desconocimiento y ideologizada por parte del gobierno. En segundo lugar, estos son procesos lentos. Si el gobierno espera que estas inversiones entren ya, le compensen el desequilibrio que tiene el mercado de cambios por el mal manejo que ha realizado, lamento decirle que eso no va a ser así, que esto lleva tiempo. Es decir, yo creo que efectivamente se promulga la ley, el RIGI se pone en actividad, y es muy probable que las inversiones mineras se concreten rápidamente. Puede ser que están todas en carpeta, muchas ya empezaron, se van a acelerar. Entonces digo, ahora, de ahí a decir que esto inmediatamente baje a un ingreso de dólares, y esto no es tan así, esto lleva tiempo, son procesos de construcción, un proyecto de cobre, como los que hay en Catamarca, Salta y San Juan, pueden llevar 4 años de construcción. Son procesos lentos. Entonces, me parece que justamente como son lentos, me parece que le faltó al gobierno una mirada estratégica. Para ser bien claros en este punto, ¿no? Un plan de estabilización macroeconómica que no tenga una mirada productiva tiene estos problemas. Es como fabricar un avión que vuela bajito. Cuando un avión vuela bajito, corre serios riesgos. Y para ir cerrando y, bueno, dándole una conclusión a la charla, esto va a generar, como decías antes, toda esta situación, un mayor ajuste y bueno, ¿cómo impacta en el ciudadano de pie? Que como decíamos también, le cuesta llegar a fin de mes, que cada vez se tiene que recortar sus gastos. ¿Cómo ves el futuro de acá a unos meses? Mirá, yo lo veo muy complicado porque para empezar al asalariado, el sector privado, el que está en blanco, todo esto implicó un recorte de su poder adquisitivo de un 10%, para el trabajador del sector público un 20%, para el informal ni hablar, peor todavía, hay más problemas. Se perdieron en el primer trimestre 150.000 puestos de trabajo. Va a continuar este problema a nivel de desempleo, no tengo ninguna duda, de precarización de los puestos de trabajo. Pero además creo que con el agravante de que la economía, la producción, tocara un fondo, en marzo efectivamente se llegó a un fondo, pero no salimos, como decía Milei, que íbamos a salir disparado como pedo de buzo, perdón por el exabrupto, pero es de él, no es mío, sino que en realidad la economía argentina tocó fondo, llegó al fondo del mar y hoy está buceando en el fondo del mar.
no se está recuperando rápidamente, más bien está ahí navegando bien en el fondo, un mes mejoró un poquito, otro volvió a empeorar, y con la incertidumbre macroeconómica se corre el serio riesgo de que volvamos a tener un nuevo salto devaluatorio, nuevos problemas con los precios, con lo cual los salarios en el sector formal, que empezaron de a poquito a recuperarse por las paritarias, que vuelvan a tener nuevamente serios problemas. Entonces, digo, la combinación entre salario real a la baja, aumento del desempleo y fuerte recesión con macroeconomía en alto nivel de incertidumbre, da un panorama realmente muy sombrío. Esto es la realidad, por más que el gobierno lo quiera dibujar de otra cosa, lamentablemente esto nos obliga justamente a pensar para adelante en cómo ofrecerle al electorado alternativa frente a esto, que creo que va a ser muy nocivo, que ya genera un daño, pero por sobre todas las cosas creo que ese daño se va a profundizar en los próximos meses, lamentablemente. Bueno, Matías, un gusto charlar con vos. Te esperamos acá en Rosario el viernes. Y bueno, lo mejor. Un gran abrazo. Muchas gracias. Vamos a estar el viernes en la Universidad de Rosario, con la invitación del senador Lewandowski. Va a ser muy agradable poder conversar con ustedes. Y bueno, ojalá podamos seguir estas discusiones y debates que son, creo, muy necesarios para la Argentina.